las mañanas, aún frescas en estos primeros días estivales, muestran ya a las primeras palomas en su ir y venir al aguadero. La paloma torcaz, Columba palumbus, es un ave perteneciente al orden de las columbiformes y a la familia Columbidae. La base de su alimentación está constituida por hojas, semillas y bayas. Es una excelente voladora, lo que no impide que en numerosas regiones de la península ibérica haya transformado sus hábitos migratorios en sedentarios. Entre sus preferencias se encuentran los grandes bosques de pinos, alcornoques y encinas. Aun contando con efectivos que no nos dejan durante todo el año, sigue siendo una migradora de doble paso. Desde mediados de septiembre, grandes bandos procedentes de Centroeuropa atraviesan los Pirineos para invernar en la península ibérica y norte de África. Es lo que conocemos como la pasa. En color verde, vemos la amplia franja donde esta migración otoñal se superpone con las poblaciones que han permanecido todo el año. De enero a marzo, aunque a veces se adelante o retrase algo, las torcaces inician el camino de regreso a sus cuarteles de verano. Es lo que llamamos contrapasa. Durante este trasiego a través de nuestro territorio, son muchas las que encuentran lugares donde las condiciones medioambientales les son muy favorables, con lo que dan por finalizado su periplo migratorio, constituyéndose en un núcleo sedentario. Sus numerosas poblaciones, claramente en expansión, se mantienen gracias a la utilización estacional de los recursos. Cuando el alimento abunda, se producen repentinas concentraciones, que se desvanecen también con la misma rapidez cuando éste comienza a escasear. Cada vez son más los individuos que viven en los núcleos urbanos atraídos por la seguridad y abundancia de comida que estos les ofrecen. En Madrid, sin ir más lejos, muy cerca de la Puerta de Alcalá, en pleno Parque del Retiro, es fácil ver palomas torcaces junto a otras aves que, como ellas, han elegido este bosque en el corazón de la ciudad para vivir. Esta presencia se hace extensiva a la mayor parte de los parques de la capital, donde las torcaces encuentran semillas y restos de alimentos depositados por los paseantes. En muchos de ellos, es fácil verlas junto a las palomas domésticas que abundan en todas las ciudades, compartiendo su hábitat. En los últimos días de la primavera, en Villanueva del Pardillo, una localidad muy cercana a Madrid, descubrimos una gran concentración de palomas torcaces querenciadas en una siembra de trigo y beza. Su trasiego continuo en constante alerta se mantuvo durante unos días. De repente el tiempo cambió y con las primeras tormentas del verano el asentamiento se deshizo. Así de volubles y caprichosas son las torcaces ante los cambios meteorológicos. Hecho este que trae a colación una de las características principales de estas palomas: su imprevisión. Contrastada una querencia, si las esperamos bien escondidos, integrados en el paisaje y tenemos suerte, podremos disfrutar de uno de esos excelentes pasos con los que todos los años nos obsequian en algunos puntos de nuestra geografía y que hacen las delicias de cualquier cazador y, sobre todo, de aquellos que han hecho de esta pieza su principal objetivo: los palomeros. Ciudad Real,
es la más rica provincia de España en caza. Constituye por sí sola un auténtico paraíso desde el punto de vista ecológico. Estamos en una finca muy próxima a las lagunas de Ruidera, donde ya han comenzado a llegar las primeras palomas, seducidas por las posibilidades que les ofrece este entorno. La primavera está resultando pródiga en lluvias. Este agua es la responsable de que el campo presente un aspecto inmejorable. Las torcaces están ya inmersas en las labores de crianza. Llama la atención lo desproporcionado que resulta el pico de estas aves. Doce días más tarde, nuestros pichones ya están emplumados. En estos últimos días de la primavera, son cada vez más frecuentes las visitas a los aguaderos. Hemos pasado el ecuador del verano y las torcaces ya están formando un nutrido paso al agua. Estamos a tan solo unas fechas de la apertura de la media veda y será aquí, donde llevamos observándolas desde hace 4 meses, donde la abramos. Apertura de la media veda. Un bonito amanecer en esta mañana de inauguración, en la que ya oímos los primeros disparos. Estos días de atrás se vieron grandes bandos, presagio de inquietud y de marcha, lo que quiere decir que son muchas las que ya nos han abandonado. Pero aún son bastantes las que quedan, y confiamos poder disfrutar de una buena tirada. Vamos a cazar con Miguel, un buen tirador que ha venido con una cuadrilla de cazadores alicantinos que se encuentran ya en sus puestos. Ha caído la primera. Vemos que el compañero de al lado también se está haciendo con algunas. Parece que el paso se va animando. Casi todos los puestos ya han abatido varias. Hemos tenido suerte y estamos disfrutando de un estupendo día de sol. De haber sido borrascoso o lluvioso, seguramente hubiésemos estado abocados al fracaso.
No siempre se acierta. Los puestos cercanos continúan haciéndose con algunas. La emoción aumenta cuando, como ahora, las vemos venir desde muy lejos. Miguel está consiguiendo una buena percha, con disparos, muchos de ellos nada fáciles. Estamos viendo algunos bandos, señal de que se preparan para dejarnos. Como viene siendo habitual, este paso está dando una muy buena tirada. Joaquín, el padre de Miguel, está también tirando. Y como a su hijo, se le está dando muy bien. Cerramos aquí esta mañana de apertura que tan buenos resultados nos ha dado. Y con ella, también el seguimiento que hemos hecho a las poblaciones de palomas de esta mancha. Estamos en el mes de febrero. La nieve ha cubierto muchos paisajes de nuestra geografía. La contrapasa está en todo su apogeo. Grandes bandos procedentes del sur y del oeste se dirigen a sus cuarteles de verano en el norte y centro de Europa. Son las ilustres viajeras que nos abandonan, ya que para su temperamento nuestro país es caliente, como gustaba decir Eduardo Trigo de Yarto. Durante esta marcha, son muchas las que sucumben ante la tentación que representan nuestras masas fagáceas, a las que contagian su inquietud con el ir y venir incesante de los bandos. Vamos a aprovechar esta circunstancia para cazarlas de una forma muy atractiva y tradicional, con cimbel. Nos encontramos en Méntrida, Toledo, donde vamos a acompañar a Ignacio y Ramón en la jornada de caza que están a punto de iniciar. La caza de palomas con cimbel es una modalidad muy antigua e ingeniosa, en la que nos valemos de otras palomas, especialmente seleccionadas para ello, a las que provocamos por medio de un sistema de balancines
un ligero aleteo muy similar al que realizan de forma natural al posarse. Las torcaces, muy gregarias, a veces se dejan tentar, si no hay nada que las haga desconfiar, por lo que a simple vista solo parece otra paloma adelantándose a la comida. Para que la simulación sea más perfecta, colocamos también unos cimbeles de suelo que, vistos desde el cielo, parecen palomas comiendo. Ramón prepara el carrete y la guita, que es como se denomina al nylon con el que movemos el cimbel. Una vez colocado el palomo sobre la raqueta, proceden a elevar el telescopio, que lo situará en el lugar de la encina elegido. Estos son recursos para no jugarse la vida. Ramón se refiere a que, aunque lo ideal es subirse a la encina y dejar anclado el cimbel, cuando es muy alta o de difícil acceso, es aconsejable utilizar los telescopios antes de correr riesgos. Decidimos dónde vamos a situar el otro y nos ponemos manos a la obra. Ramón sujeta la paloma a la raqueta enganchándola del braguero, que es un artilugio de cuero especialmente dispuesto para esto. Ignacio procede a distribuir los cimbeles de suelo, que, como hemos comentado, también juegan su papel. El puesto ha de ser amplio, ya que son muchas las horas que habremos de pasar en él. Además, deberá estar perfectamente camuflado, ya que las palomas son muy recelosas y huyen ante la menor sospecha. Cubrimos la tela con el mismo tipo de vegetación del entorno, con lo que conseguimos que el puesto quede perfectamente disimulado. Vemos un gran bando. Hemos atraído a una. Que resulta ser la primera de la mañana.
un ligero toque a los cimbeles ante la presencia de más palomas. Preparamos unos palomos ciegos, llamados así porque les impedimos que vean mediante la colocación de una capucha. Detectado un bando, los lanzamos al aire y, desorientados, se dejarán caer en un vuelo muy típico, similar al que realizan en condiciones normales cuando se posan arremolinándose en una querencia. El cascabel simplemente es para que no las perdamos. Lanzamos dos palomos ciegos. Fallamos. Aunque lo pudiera parecer, el tiro aquí no presenta menor dificultad. Las pasadas son rápidas y requieren pericia por parte de quien tiene que coger correctamente, en décimas de segundo, los puntos. Un buen disparo, a considerable distancia. Se ha picado una y la hemos abatido. Los palomos ciegos esperan pacientemente su turno, alguno incluso dormido. Están pasando palomas y estamos consiguiendo hilar lances casi de forma continua. Vemos un bando de grullas en su migración. No cabe duda de que estamos en época de viajes. La percha comienza a ser abultada. La mañana nos está dando un paso casi ininterrumpido de palomas. Un buen doblete. La segunda se escapó. Acabamos aquí este día que hemos dedicado a los cimbeles. Es hora de recoger. Hemos utilizado unas palomas pertenecientes a la variedad denominada buchonas o ladrones alicantinos, como los conocen en Alicante. Ignacio recoge los cartuchos. El campo ha de quedar como lo encontramos.
Ramón da de beber y comer a los palomos, exhaustos tras la dura jornada. Una semana más tarde, nos preparábamos de nuevo para disfrutar de otro día de palomas con cimbel, con la esperanza de que resultase similar al anterior. Los cimbeles de suelo han quedado dispuestos de forma muy real. La mañana es espléndida, con una temperatura muy agradable. Cuatro serán los cimbeles que pongamos hoy, repartidos en dos encinas por parejas. Para anclar mejor el palomo, esta vez Ramón ha decidido subirse a la encina, como mandan los cánones. Situados los dos primeros cimbeles, nos ponemos manos a la obra con los que nos faltan. Aquí los preparativos, si queremos que todo funcione correctamente, son laboriosos, por lo que conviene realizarlos con esmero y tranquilidad. Ignacio y Ramón lo saben y se toman el tiempo necesario para que durante la jornada no haya sorpresas desagradables. El cuarto cimbel será una torcaz, por lo que cambiamos el tipo de capucha y de anclaje. Ahora, en lugar del braguero, le pondremos unas esposas. Ya sabemos que estas palomas son muy ariscas, por lo que no es fácil encontrar ejemplares tranquilos como este. Solo nos falta terminar de cubrir con leña el puesto. Como vemos, este queda perfectamente situado entre las dos encinas donde tenemos anclados los cimbeles. Apenas sí hemos visto pasar palomas durante los preparativos, por lo que suponemos que la tirada de hoy no va a ser tan movida como la de la semana pasada. Además, sabemos de los buenos resultados que están arrojando los pasos tradicionales del norte, con lo que es muy probable que este encinar, situado en el centro, haya quedado bastante mermado, por lo menos con respecto a las poblaciones de días atrás. Vemos que aún continúan pasando grullas en su viaje migratorio. Hemos abatido la primera de la mañana. Mira, mira, está de frente.
Cada palomero tiene sus propios utensilios que ha ido adecuando con el tiempo a su forma de hacer. Es esta, por tanto, una modalidad muy artesanal. Falló. Iba muy alta. No creemos equivocarnos al decir que es la torcaz, precisamente, la paloma más bonita de nuestros bosques. Ya no le hemos quitado la mala fina. Un buen disparo. El día no ha dado para más. Aunque poco ha tenido que ver con el de la semana anterior, hemos disfrutado de algunos buenos lances y, en términos generales, la jornada ha resultado entretenida. Como podemos ver, se cuida hasta el más mínimo detalle para que las palomas no descubran el engaño. Bien sea en sabrosos estofados, donde la fina carne de la mayor de nuestras palomas destaca por su suavidad entre el abundante y variado ingrediente vegetal, o en el típico cocido madrileño, donde sus delicados matices dan a este un contrapunto muy especial, siempre quedaremos satisfechos con la exquisita torcaz. Thank you.
Thank you.